Sí, ha sido un buen partido desde el principio hasta el final. Equipo sólido, concentrado. Hemos cambiado, variado un poco la posición de los dos delanteros, más Mbappé por fuera. Lo ha hecho bien, como lo ha hecho bien Vinicius por dentro. La jugada, hay que destacar la jugada de Vinicius, el pase, la asistencia para abrir el marcador. Después el equipo ha controlado muy bien. Creo que las buenas sensaciones que hemos tenido en el partido contra Osasuna lo hemos confirmado hoy. Estamos mucho más compacto, mucho más concentrado. Las cosas están saliendo bien. Creo que cuando el equipo tú piensas que juega bien es porque todos aportan. Ha aportado mucho Ceballos en el medio con Camavinga, ha aportado mucho Arda como creatividad en el último tercio. Ha estado cerca de marcar goles, pero ha hecho un partido completo. Son jugadores que, sobre todo en este momento, podemos contar, porque la exigencia de los partidos es muy alta y necesitamos a todos. Todavía Lucas Vázquez y Tromini todavía no lo sabemos, intentaremos de recuperar a todos. La verdad es que atrás lo han hecho muy bien. Raúl ha hecho un partido muy serio, ha jugado muy bien, con maturidad. Me ha gustado mucho. Valverde es un lateral fantástico. Yo creo que después Carvajal y Lucas Vázquez, el mejor lateral del mundo. El problema de Valverde es que puede jugar así en muchas posiciones en el campo. El problema del entrenador es elegir cuál es su mejor posición para el equipo. Pero por lo que hace, tiene una velocidad increíble. Y atrás me han gustado. Ahora vamos a ver se puede recuperar Lucas y Tromini para el miércoles. Y después tomaremos las decisiones atrás. No, yo creo que está más acostumbrado a jugar ahí. Hoy creo que para el equipo era mejor para él, también porque jugar por fuera hay un desgaste más. Hay más desgaste que jugar por dentro, entonces por el hecho que Vini había vuelto jueves, que él se había entrenado también por esto, él tenía más frescura que Vinicius, lo ha hecho muy bien, ha marcado el gol con una asistencia fantástica de Vini. Creo que a poco los dos van mejorando. Muchas gracias.